afición de Pumas, bienvenidos a este bonito programa que ya estaba encantada yo de regresar, ya los extrañaba muchísimo, que es desde la afición Puma, de la página de Pumas Yo Soy MX. Y bueno, ¿a qué venimos el día de hoy? Pues vamos a hablar del partido que fue el empate con Pachuca este fin de semana. ¿Qué estuvo bien? ¿Qué estuvo mal? Vayan a ponernos en los comentarios cómo les pareció el partido. Pero obviamente antes de empezar con la polémica que nos encanta y que ya extrañábamos, pues vamos a saludar a Pili primero. Pili, ¿cómo estás el día de hoy? La verdad es un gusto volverte a encontrar por acá. Y platícanos, ¿qué estuvo bien o mal del resultado de ayer? Ani, Rafa, buenas noches a todos los que nos están viendo aquí desde la afición. Ya te extrañábamos, qué gusto tenerte por acá, Ani. Y bueno, aprovechando también que hace poquito, el día de ayer cumpliste un año en la página, muchas felicidades. Pues bueno, ayer un sabor amargo, ¿no? Creo que sumar de visita siempre es importante. No se perdió, se sumó de visita, pero bueno, creo que el desarrollo y el transcurso del partido es lo que nos dejó un tanto preocupados y con este sabor pues semi amargo, ¿no? Si bien se va invicto y se encuentra en el cuarto lugar de la tabla, creo que ahí va. Siento que todavía hay pues cosas que tienen que afinar dentro del campo, sobre todo por el desarrollo del partido, y siendo que las estadísticas por ahí Rafa ya nos dirá más adelante, pero bueno, la diferencia con las llegadas, tiros de esquina, incluso ya lo veíamos, las faltas en contra, la diferencia contra Pachuca es abismal, ¿no? Entonces creo que ese tipo de detalles son los que nos están preocupando, no tanto el empate, que bien sí hay que mencionar que van dos empates seguidos, uno en casa y uno de visita. Vale. Ay, Dios mío, espero que en esta temporada, en esta ocasión, no nos vaya a suceder lo mismo del torneo pasado, que empezamos empatando y de ahí ya se nos fue un poquito más complicado, ¿verdad? Pero bueno, antes de entrar en esa polémica, Rafa, es un gusto volverte a encontrar por acá, por los programas, un gusto volver. Y respecto a la misma pregunta de Pili, pues, ¿qué viste de bueno o malo? ¿Qué opinas ahí con el partido? ¿Qué tal? Buenas noches, Ani, Pili, afición, ¿cómo están? Pues no tan feliz como quisiéramos, ¿no? No tan feliz como esperábamos. La verdad es que el resultado, en resumen, no me parece malo por ser de visita, pero sí así el funcionamiento. El funcionamiento es el que me preocupa y pues bueno, lo vamos a ir comentando en el programa. Igual váyanos poniendo en los comentarios qué les pareció el partido. Vamos a estar leyendo ahí uno que otro comentario que vayan dejando. Obviamente ya saben que siempre estamos aquí dispuestas a ver qué opinan del fútbol, pero ya vamos a meternos ahora sí en lo que fue el partido. Así que Pili, ya entrando totalmente a lo que sucedió el día de ayer, híjole, ¿cuáles son tus comentarios del encuentro? ¿Qué viste ahí extra? Pues como ya dije, ¿no? Creo que sí es preocupante el desarrollo del partido, sobre todo en la parte de medio campo y delantera. Siento que todavía no existe esta conexión para poder generar buen fútbol, ¿no? Si bien sabemos que las individualidades sí están funcionando, como lo puede ser que el Chino Huerta desequilibre, Rubalcaba, Toto Salvio, Del Prete, ahora en este partido que ahora sí. Ojalá y ya sea a partir de aquí la buena racha de Del Prete. Ya se adaptó, ya se Dineno adaptó. ya se adaptó, ahora sí. Tardó poquito nada más. Pero sí, bien, siento que son individualidades, pero no los veo todavía conectados y sobre todo me preocupa un poco el medio campo. Es algo que yo ya había comentado el primer partido contra Xolos. Hubo dos balones que perdió Caicedo que terminaron en gol de Xolos. Y ahorita, para mí también el error inicia en la pérdida de balón de Caicedo en medio campo, que bueno, ya también se va por el lado de Aldrete, que también es lo que ya habíamos comentado. Y bueno, yo creo que ahí desafortunadamente ya Nata no pudo hacer nada, ¿no? Pero bueno, creo que es eso lo que hemos estado viendo, lo platicábamos, ¿no? Vienen refuerzos, cambiamos de entrenador, cambiamos de torneo y creo que las mismas zonas son las que nos siguen doliendo, ¿no? La creación y recuperación y bueno, las laterales, ¿no? Ya no la central al menos, pero bueno, las laterales son las que aún tenemos todavía hay algunos detalles que bien, también lo decía Rafa, para mí no fue un mal partido de Aldrete ni de Caicedo, pero tienen estos errores puntuales
Híjole, terminan doliéndonos y muchísimo, ¿no? Y sobre todo que se van directamente al marcador. Sí, no, claro, de hecho, pues era algo que mencionaban, un equipo joven el que traía Pachuca. Obviamente pones a un joven de 19, entre 17 y 19 años a correr al lado de Aldrete, pues era obvio que en algún punto Aldrete no lo iba a alcanzar, ¿no? Y eso es una de las muchas cosas que sucedieron por ahí. Pero Rafa, tú, en cuanto a las estadísticas, ¿qué viste del Club Universidad? Me da miedo preguntar, de verdad me da mucho miedo preguntar cómo nos fue en estadística, pero cuéntanos por ahí. Híjole, las estadísticas siempre son muy crudas y nos dicen el cómo funciona el equipo, ¿no? La verdad es que tristes las estadísticas. Les cuento que de 6 ocasiones que tuvo Pumas, solo una fue al arco y fue la del gol. Entonces, desde ahí, desde generación de fútbol, pues la verdad es que fue un partido triste para eso, ¿no? Solo 2 tiros de esquina a favor de Pumas. Y por ahí, en calificaciones de los jugadores, la verdad es que el más castigado, como fue el partido anterior, es César Huerta. Y muchos se preguntarán por qué. Pues porque él es el que intenta, el que propone, el que va a buscar al jugador. Y pues claramente esto, en duelos mano a mano, ahora sí no ganó alguno relevante para generar una ocasión de gol. Entonces eso hace que baje mucho su calificación, solamente estadísticamente, sabiendo que no tuvo un mal juego. Si bien no me gustó mucho, la verdad es que fue de los más rescatables de universidad, ¿no? Por ahí, Aldrete es de los mejores calificados increíblemente. Ya cuando lo mueven a la central, pues por ahí sí gana varias partidas. Pero en la lateral, la verdad es que sigue teniendo muchas deficiencias, ¿no? Sobre todo hacia el frente. Ahorita comento un punto de Aldrete que yo veo, que siento que repercute mucho en la generación, en el volumen de juego. Y por ahí, pues, Julio González, también de los más altos, tuvo varias intervenciones importantes. Dineno también muy bajo, Gustavo del Prete y Salvio de 7, 7.5. Son los números que nos arrojan las estadísticas en general, ¿no? Ay, Dios mío. Me gustaría decirles que me gustaría ver algo más alto que esos porcentajes, pero realmente, pues no. O sea, a mí no se me hizo tampoco un pésimo juego, pero sí estaba yo bastante molesta con el hecho, y por ahí se los llegué a comentar, de que yo los sentía muy lentos en todas las áreas de juego, a excepción de la portería y de un defensa, que son a los únicos que yo voy a defender en este programa. Ya al ratito se los voy a decir. Por ahí voy a hacer alusión a Pili con una mención honorífica por ahí. Pero de verdad, yo no entendía cómo Pachuca estaba generando y Pumas andaba lento, pero lento, 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 lento. O sea, realmente no les vi nada más allá. Todavía no llego a entender por qué Aldrete es capitán. Todavía no llego a entender por qué seguimos metiendo a Benevendo. Ya sabían que lo iba a sacar, lo sabían. Pero realmente es algo que todavía no termina de cuadrar. Yo entiendo que es una jornada apenas 3, pero también era algo que comentábamos por ahí. ¿Por qué traemos refuerzos si no los estamos ocupando? Los metemos al último minuto, al único que tenemos por ahí es a Nathan Silva, que más al rato lo vamos a meter ahí en discusión, precisamente por el autogol que se generó, que pues al final de cuentas, él intentó. No le salió, pero lo intentó. Pili, ¿tenemos comentarios por ahí antes de meterme a las controversias del partido? Sí, Ani, tenemos bastantes comentarios. Tenemos a Luis Reynoso que nos dice: Aldrete es un huecote. Luis Cruz, nos salvamos de una goleada. Esperaba más de los jugadores y por ahí también dos goles anulados, ¿no? Que bien anulados, pero bueno, ahí está, ya nos dijo Rafa, las estadísticas en llegadas, la diferencia. Luis Reynoso igual nos pone: no entiendo cómo es que el grupo escogió a Aldrete para ser capitán, considerando que no defiende bien y no marca la diferencia en pases ni en asistencia de goles. Lo único rescatable fue ese gol que hizo contra Necaxa, sí, cuando llegó, ¿no? Es lo que mencionábamos. No destaca, para mí, como tú dices, como no me acuerdo si fue Ani o Rafa que lo dijo, no fue un mal partido, pero bueno, híjole, ese tipo de cosas sí tienen
que pulirse, ¿no? No puede ser un partido mediano, tienes que rendir al máximo y más si estás en, tratando de competir a nivel que necesita el equipo, ¿no? Marco Saucedo nos dice, las laterales de la defensa siguen siendo una molestia, no entiendo por qué Monroy no arranca. Como bien nos dijiste, Dani, no nos cuadran esas laterales. Lau Navarro nos dice, hola, buenas noches. Pumas tenía todo para ganar, no se dio el resultado, pero al menos no perdimos. Sí, la verdad es que se esperaba un resultado totalmente diferente. El empate no duele, pero sí nos deja un sabor amargo. Luis Reynoso igual nos pone, me duele decirlo, pero pudo ser una goleada. Alexis González nos dice, saludos desde Washington, soy Pumas de corazón, pero Dineno es un tronco. Saludos, Alexis. Ningún delantero como Nicolás Castillo, cada vez que tocaba el balón se sentía en peligro y la neta, y no quiero echar malas vibras, siento que siempre va a ser lo mismo va a ser lo mismo de siempre, perdón, en torneos pasados. Pues esperemos que no, y bueno, que ya despierte también nuestro comandante. Enrique Rodríguez nos dice, Aldrete no juega a nada y seguirá siendo titular gracias a que es capitán. Muchos comentarios con el tema de Aldrete. Deadpool Méndez, hola, buenas noches. Desde el partido pasado se notó un equipo muy cansado, la parte física del equipo no ha sido buena, los laterales son una lágrima. Bien lo decía Sani, que se veía un equipo lento, no sé si es la palabra correcta, pero hasta un poco soso, no había idea de juego. Luis Cruz nos dice, siento que el Chino Huerta necesita un jugador que dé lo mismo que él, harían grandes cosas. Y justo yo quería comentar ese punto, ¿no? Porque siento que el Chino Huerta no puede ser aprovechado tanto hacia el frente porque también tiene que estar un poco complementando la parte de atrás que bueno, de su lado es Aldrete, ¿no? Entonces, creo que esa dupla no se ha logrado conectar bien porque también, y tengo que decirlo así, y hay que reconocerlo, en cuanto Aldrete se suma hacia adelante, el Chino tampoco puede cubrir de manera defensiva al 100%, ¿no? Entonces, díjole, esa banda está un poco preocupante. Yo sé, Ani, que a ti también te preocupa mucho la otra, pero bueno, creo que hoy por hoy la izquierda es donde tenemos más dolencias. Tenemos más comentarios, Ani, pero si quieres al ratito lo seguimos leyendo. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a la parte de la controversia que ya saben que nos encanta y nos fascina. Y pues bueno, vamos a empezar con las opiniones divididas del once inicial. Y aquí viene Aldrete la opinión de qué, o sea, primero por qué metimos esos 11 y después por qué tenemos Aldrete de capitán, que yo creo que es algo que tanto en los comentarios ya lo dijeron como que nosotros no entendemos. Así que Rafa, ¿tú qué opinas de este 11 que tuvimos? Fíjate que ahí comparto totalmente con la afición los comentarios que han estado ingresando. Las laterales no me gustan. Si bien Benevendo ha mejorado mucho en su torneo pasado, la verdad es que era de los más criticados. Hoy en día, al menos en la parte defensiva, cumple. Pero me parece que Pablo Monroy tiene mucho más características de lateral y se suma mejor al ataque. Entonces puede acompañar a Salvio, puede tirar un centro. Ya lo vimos el torneo pasado que también tuvo alguna asistencia. Pero sí, la banda que me disgusta o que en lo personal no me agrada nada es la de Aldrete. Como decía Billy, él en el sector defensivo tiene muchas carencias, la mayoría de las pelotas se las ganan, los mano a mano, un extremo rápido lo va a dejar en un segundo. Entonces, como ya cuando lo movieron o lo habilitaron en línea de 5 como central, creo que se vio mejor porque sabemos que el central no tiene que recorrer tanto. Pero pierde muchísimo Pumas en tener por la banda Aldrete, no genera nada por izquierda y el Chino la tiene que armar prácticamente solo. La verdad es que yo vi un Chino desesperado, intentando driblar, intentando quitarse a dos, tres jugadores, pero le hacían hasta doble marca, ¿no? Entonces, siento que Aldrete, yo en lo personal lo cambiaría, me gustaría ver a Ergas y me preocupa un poco el tema que también lo vamos a comentar, ¿no? De que no esté alineando de inicio a Ergas si para esa posición venía. El turco ha comentado que pondría a los mejores, entonces me pregunto si Ergas está peor que Aldrete o de lo que estamos viendo de Aldrete. Espero que no, porque sería el gasto más innecesario de la vida haber pagado por él para que venga a hacer
a lo mismo o algo peor que Aldrete, así que espero que no. Y comparto tu idea de Monroy, fíjate que de hecho ya cuando Monroy entró de cambio, Toto estuvo intentando hacer varias jugadas con Monroy que no terminaron como hubieran pues querido, pero sí se vio una diferencia, porque de verdad Aldrete yo es algo que todavía no entiendo, yo no puedo entender cómo un jugador tan lento lo tienes en una banda con un chino que está intentando defender, ser medio y aparte delantero, o sea, de verdad. El chino no puede, o sea, de verdad, es increíble lo que corre y por mucho esfuerzo que haga, de verdad no puede, o sea, no abarca, no puede abarcar. De repente lo veías del otro lado con Benevendo, lo veías del otro lado con Caicedo, regresaba a su marca, volvía a irse otra vez con Aldrete y de verdad el chino se desgasta además y se nota su desgaste. Pero Pili, ¿qué opinas tú de ahí del once inicial? No, pues coincido con ustedes dos y también con la afición que nos están escribiendo por aquí. El tema del DT creo que es claro, ¿no? Es una deficiencia, pues ya lo mencionaron, no sabemos qué pasa en la semana que el turco lo pone, y no solo el turco, lo ponía Lilini, lo ponía Rafa Puente, o sea, algo ha de tener que está ahí, ¿no? No vemos el día a día. Sin embargo, yo también creo que se pierde muchísimo al ataque y bueno. También tenemos ahí temas importantes en defensas, errores importantes que terminan, pues lamentablemente, en contra, perdiendo ahí con el tema de Aldrete, ¿no? Porque no solo es un jugador, y digo, para mí es una posición las laterales que tienes que tener un jugador rápido. Ya no está, yo creo que en edad física para poder estar subiendo y bajando, para poder tener el control. Y sobre todo, como bien dices, ¿no? Que Chino está en una revolución un poco más arriba que el resto del equipo, entonces el chino constantemente tiene que estar atacando y por lo tanto Aldrete tiene que cubrir pues los lados que esté dejando el chino. Entonces para mí sí lo de Aldrete es un tema claro, pero sí yo quiero destacar y es algo que creo que no se platica mucho y yo insisto, como bien dices Ani, la media, porque tú lo dijiste, el chino juega de delantero, de medio y de lateral. Para mí la media, lo que es Caicedo y Rivas, no han tenido los primeros tres partidos, no han sido los mejores. Creo que sí tienen mucho que mejorar. Por ahí, sin la creación de juego, si no viene de los extremos, o sea, de Salvio y de Chino, no hay. No es por en medio. Hemos visto a Dineno, se le critica mucho, pero lo hemos visto, no lo hemos visto porque no hay esta conexión por el centro, no hay conexión de creación de juego. Entonces, creo que sí son dos puntos importantes que se debe de modificar desde mi punto de vista tiene que cambiar en la alineación, que es, bueno, los laterales, como ya hemos dicho, como bien dijo Rafa, pues ya se trajo un refuerzo que iba para esa posición como lo es Ergas. Y bueno, la media, ¿no? Que tiene que haber un poco más de conexión hacia el frente. No sé, y es mi percepción, pero lo siento nerviosos tanto Caicedo como Arribas de poder, no sé, no, de no atreverse a atacar con tal de no regarla hacia atrás. Entonces no existe esa conexión. Entonces, para mí, esos dos puntos en la alineación creo que pues sí tendría que analizarse para pues mejorar. No vamos mal, insisto, pero ya estamos ciscados con tanto torneo. Que así empezamos y ya no sabemos. No, es que imagínate, al chino Huerta ya no más le falta ser portero, o sea, de verdad, pobre chino. Oigan, pero en ese punto que comentas de Rivas es muy importante. De hecho, también estoy leyendo varios comentarios de que critican bastante a Rivas. Pero ¿a quién ponemos? O sea, en el medio campo realmente, o sea, no tenemos a nadie. Por ahí el que venía, el venezolano que venía de cantera, por ahí se hablaban buenas cosas y terminó fuera del proyecto, ¿no? Pero por ahí pues tenemos a Trigos de contención, pero realmente ¿No será? Jesús Molina, que también es de características parecidas a las de Trigos, más como contención, defensivo, pero Como realmente Caicedo. hacia adelante no veo a alguien que tome el medio campo y que pueda repartir las pelotas. Pero fíjate que eso que comentaba Pili también es una preocupante, que Caicedo no quiera hacer las cosas por miedo a la defensa, o sea, para que no haya nadie atrás que tampoco te ayude, pero tampoco tengas a nadie enfrente que pueda definir. Entonces, imagínate tú salir a medio campo a no generar, pues entonces, ¿para qué te metieron? Y aparte, si tuviste también tiempo de conseguir algún refuerzo para la media y no lo trajiste, pues también.
cómo le ayudas al equipo. Y eso es lo preocupante, porque el torneo pasado teníamos esa discusión de que a quién pones. Pues para eso fue la pretemporada, para que tú consiguieras jugadores o generaras algún jugador de cantera o hicieras que alguno de los que ya tenías mejorara. Pero pues no. Por lo menos en la media yo no lo veo. No sé si ustedes vean a alguien más. Digo, yo apostaba a Caicedo, pero en ese partido no me Yo gustó creo que nada. esa dupla, a mí Caicedo, la dupla Caicedo Rivas me gusta, siento que tiene que ser llevada de mejor manera, tiene que llegar a su punto. Es una media joven, por así decirlo, ¿no? Caicedo y Rivas tuvieron minutos, sí, la temporada pasada, pero no los necesarios. Pero sí siento que tienen que ya tener esta conexión y despertar. Yo por lo menos en estos tres partidos, a Rivas sí no lo he visto para nada. A Caicedo lo he visto con buenos partidos, pero sí destaco esos dos, tres errores que ha tenido que han terminado en gol. Muy bien. Antes de pasarnos a la siguiente controversia, ya me dijeron que hay muchos comentarios, así que Pili, me echas la mano, por favor, con los comentarios. Claro que sí, Ani. Nos dice Marco Saucedo que Rivas es un tronco, es un poco de lo que veníamos diciendo. Alexis González, nada que ver, Dineno. Eso ya lo leí, perdónenme. Francisco Pa nos dice, Monroy tiene que ser titular, es correcto, las laterales son las que tienen que mejorarse. Alexis González nos dice, seamos realistas, aficionados, fue un empate, sabor a derrota. Pachuca no tenía un equipo fuerte y ni así le hacemos. Siento que Pumas va a ser un mal torneo, esperemos que no, pero sí, sí fue un empate con sabor a derrota, ¿no? Como muy, muy agridulce. Es que Ya no, por favor. a Pachuca lo desarmaron, o sea, a Pachuca lo desarmaron totalmente y lejos de que es de visita y todo lo que quieras, que te traes un punto, pero el funcionamiento, o sea, el funcionamiento, ¿cuántos balones? 71% de posesión de balón y de toques precisos. Estás hablando de un porcentaje muy alto de balones perdidos. La mayoría de los pases eran de la zona baja buscando a los de arriba. O sea, la conexión en el medio campo, estamos fritos en eso. Entonces, es lo que preocupa, es lo que deja a la afición y a nosotros preocupados y angustiados de ver qué Pumas vamos a ver. Porque en Xolos la verdad es que nos gustó. O sea, el volumen del juego fue alto y en una cancha donde no, donde jugabas horrible, o sea, todas les rebotaban, en torneos pasados todas rebotaban a los jugadores. Y ahora en una cancha donde regularmente daban buenos partidos como Pachuca, no lo vimos. Perdón, Bill. De hecho, por ahí por ahí los comentaristas del partido decían, es que ahorita que no tienen a todos sus jugadores, Pumas debería de aprovechar para sumar puntos. Y yo en ese momento me molesté, pero luego dije, pues es que sí es cierto, o sea, porque al final de cuentas debes de aprovechar el equipo que tienes. Pero si con los suplentes no pudiste, imagínate tú si hubieran estado todos los titulares. O Sí, sea, y así totalmente. como jugaron, la verdad es muy preocupante. Perdón, continúa, Pili, con los comentarios. Gracias, Dani. Alexis González nos dice, Santiago, Trigos, Rubalcaba y Monroy. Sí, yo estoy de acuerdo con Monroy. No sé si Santiago, Trigos y Rubalcaba estén para 90 minutos, que ya deberían por el tiempo y los minutos que deben de tener. Y pues, ¿por qué no? A mí también me gustaría experimentar con ellos dos. Lau Navarro nos dice, solo Chino sale a dejarlo todo y por eso siempre lo amonestan. Julio también hizo un buen partido. No, Julio hizo un partidazo, si no nos golearon ni empatamos fue gracias a Julio. Y por ahí también a los centrales, a Palermo y a Jonathan, que hicieron un gran partido, a excepción de, digo, pues fue un error, no pudo hacer más con el autogol. José Antonio Alvarado nos dice, saludos desde Matías Romero, Oaxaca. Aldrete y Benel Lento, ya no deben ser titulares. Rafael Villar nos dice, hasta Huerta se vio mal. Perdóname, Ani, ¿ibas a decir algo? No, perdón, que alguien ya confirmó lo de Benevendo, ya, por favor. Luis Ramírez nos dice, un saludo, ojo desde La Piedad, Michoacán. Yo les quiero decir que saquen al capitán, es malísimo, Aldrete. Pues sí, es lo que hemos estado diciendo. Creo que no rinde Aldrete por esa lateral. No es lo que estábamos esperando. Pero bueno, pues no sabemos qué es lo que trabaja en la semana, qué es lo que ve el turco, que ahí está y es capitán. Nos dice Lalo AG, saludos, buenas noches, saludos, Lalo.
Tienen Hola. que salir al drete del prete y Benevendo. Te tienen que ver los refuerzos activos como Magallán. Ese es otro refuerzo que no hemos visto, Magallán. No sé qué sucede que no está. Digo, entiendo que se está adaptando, pero no nos vaya a salir como otros que llevan 3 torneos adaptándose. No, bueno, amigo del frente metió el gol. No, pues ya, por eso fueron 3 torneos. Yo ya, Pero yo fue sé de la cosa. chiripa, nomás como que estiró ahí el pie a ver si le pegaba. Ay, no, sí, sí, Nos sí. dicen Diego Córdoba que ya armen un buen cuadro y los que no funcionen que lo saquen. Ah, sacaría más de la Gaby mitad del nos equipo. dice que hacemos un excelente equipo. Saludos desde la Ciudad de México. Saludos, Lalo. Jorge Escalante nos dice: les faltó la garra, pero estoy seguro que el próximo partido lo darán todo. Diego Córdoba nos dice que regresen al drete al Cruz Azul y que regrese Mozo. No, bueno, y que regrese. Lira. Sí, no, se vale soñar, Diego, pero pues no, es lo que tenemos y tenemos que trabajar con eso, ¿no? Y Es lo que bueno, por hay. último nos manda saludos Óscar Sánchez. Muy bien, entonces vámonos a la siguiente controversia. Ya saben, váyanos poniendo en los comentarios qué opinan de esto. Y es de 9 puntos posibles, solamente tenemos 5. Híjole, vamos en la cuarta posición, todavía estamos en la tercera jornada. Insisto, como lo decía Pili, quiero no estresarme porque ya no la han aplicado en torneos pasados. Pero, ¿les parece un mal inicio o no, Rafa? Híjole, yo creo que de la temporada pasada que quedamos eliminados en este desastroso partido contra Monterrey, donde todo dependía de Pumas y no se pudo hacer, ya vino los refuerzos, yo creo que la afición y todo el ámbito de universidad estábamos ilusionados ya con el equipo, con ver cómo jugaría el turco. Vimos el partido de Xolos y dijimos, no, pues por ahí es, ¿no? O sea, todos corriendo, buenos toques, buenas llegadas, buen volumen de juego, zona defensiva, Natán un partidazo. Luego vino el partido de Mazatlán y se nos cayó, ¿no? Se nos cayó un poco esa percepción, porque la verdad es que no tuvimos el mismo volumen de juego, no llegamos, no concretamos. En sí las ocasiones de gol pues fueron tiros de esquina, fueron... No fueron paredes, alguna llegada de dinero clara al arco, ¿no? Entonces, me parece que el inicio, por considerar dos visitas que fue a Xolos y a Pachuca, no es malo, pero sí el partido de Mazatlán, ese sí nos va a doler al final del torneo. Ese se tenía que ganar, ese era pronosticado que Pumas lo tenía que ganar. Entonces, es el único donde yo pongo un mal resultado, y en el de Pachuca por el funcionamiento, porque Pachuca llegó 21 veces al arco rival, y Pumas solo llegó 6 y una al arco. Entonces, en funcionamiento es donde el de Pachuca se marca terrible, pero en puntos creo que es rescatable. Híjole, es que a mí también me preocupa esa parte porque ya no la han hecho. Y de hecho, desde el torneo pasado, por ahí comentaban, cuando le ganamos a Mazatlán el torneo pasado, fue de, ay, no, es que apenas le pudimos ganar a Mazatlán. Y yo así de, pero ¿por qué apenas Mazatlán era el último lugar? Pues hagan de cuenta ahorita lo mismo y ya estamos por ahí batallando. Pili, de los 9 puntos posibles, 5. Tenemos nada más 5. ¿Qué opinas de esto? ¿Malo o buen inicio del torneo? Ay, creo que no escuchamos a Creo que Pili. no. Creo que no tenemos conexión ahorita con Pili. Pero bueno, les voy comentando. A mí no se me hace tan pésimo, pero yo sí hubiera esperado que mejorara un poquito más, digo, si ya habíamos traído a varios refuerzos por ahí que deberían de estar jugando, que va a ser la siguiente polémica por ahí que traemos, no estamos funcionando, seguimos metiendo a elementos que realmente no sirven, bueno, no que no sirvan, que no han tenido ese nivel que uno esperaría, ¿no? Insisto, el tema de Benevendo, que ya saben ustedes y todos los que están en el programa, que no han tenido, pero bueno. O sea, tenemos jugadores buenos. Rubalcaba se me hace un buen jugador. El Chino Huerta, de verdad, es una chulada. En este torneo específicamente voy a defender mucho a Julio porque dio un partidazo, la verdad. Y Palermo, de hecho. Pero tenemos muy pocos jugadores que están dándolo todo y deberían de estar ahí,
ahí, no sé qué opinas ahí, Rafa, con esa parte. O sea, yo sí creo que deberían de ser los 11 titulares y aparte tener, pues por lo menos dos, tres cambios buenos. Sí, creo que ahí donde nos estamos quedando muy cortos es con la media. Totalmente de acuerdo, la media no tenemos opciones, no tenemos a quién meter, entonces me parece que es donde vamos a adolecer. Por ahí si Rivas no anda bien, nos va a costar, ¿no? Sí, no, claro, porque, insisto, o sea, defensa, pues bueno, más o menos ahí ya la estamos armando con la parte de Palermo y Nathan Silva, que fíjense que en este último partido no me encantó Nathan, pero le vamos a dar una oportunidad, es nuevo, se está obviamente acoplando con la situación y está bien y se entiende, ¿no? Por ahí estamos, pues mejorando, ¿no? Lo que es en la delantera, pues bueno, el chino intenta hacer lo que puede con lo que tiene. A mí me gustó mucho el segundo tiempo, ya cuando entró Rubalcaba y entró Monroy. E incluso Trigos no se me hizo tan mal en el segundo tiempo. Y pienso que está bien. O sea, realmente creo y opino que está bien. Rafa, por ahí me puedes ayudar con comentarios en lo que volvemos a tener Ya por ahí conexión aquí, con Pili. ya está por acá. Ya anda. Uno por acá, Anda. Ya, discúlpenme. muy bien. No, no te preocupes, Pili. No te preocupes. Entonces, ahora sí, de nueve de los cinco, de nueve de los puntos posibles que teníamos, nada más tenemos cinco. ¿Se te hace buen o mal inicio de torneo? No es malo, como decíamos, pues estamos en el cuarto lugar. Ahora sí que si hoy termina el torneo, estamos dentro de liguilla, ¿no? Que ya la acaben, ¿no? No es cierto. No se ha perdido. Como bien dice Rafa, para mí el partido contra Mazatlán, híjole, son dos puntos importantísimos que tuvieron que haberse ganado sí o sí en casa. Y les voy a dar un dato ahí medio triste, porque no es un buen inicio de torneo y no es nada seguro. El torneo pasado, fíjense, ganamos 4-1 la primera jornada contra León. Empatamos a 0 la segunda contra Tijuana. Empatamos a 2 la tercera con Atlas. Y a partir de ahí, bueno, pues ya, la historia se cuenta sola. Ya sabemos cómo terminó el torneo pasado, ya lo dijo Rafa, peleando el repechaje, el lugar 12 contra Monterrey, dependiendo de nosotros, sí, pero bueno, no podemos estar esperando siempre estar rasguñando el lugar 12. Entonces, ya van dos, tres torneos que se empieza así, se empieza ganando, se empieza, a lo mejor no ganando todos los partidos, pero no perdiendo, empatando. Entonces, sí creo que debe de cambiar algo para que no nos suceda lo que nos estuvo sucediendo en los torneos pasados. No es malo, 5 puntos, el líder lleva, es Chivas, me parece, ¿verdad? Nueve, Lleva, debe nueve. llevar 9. Entonces, pues bueno, no son tantos, son 4 puntos de diferencia, no es mucho, pero sí creo que no debemos de conformarnos, y menos, insisto, como con el partido de Mazatlán. Si bien ya dijimos que Pachuca traía un equipo pues no completo, con chavos, desmantelado, sí se debió de haber buscado el triunfo. Creo que también sumar de visita es importante, pero sí, lo que sí no debió de haber sucedido y no se perdona es el empate en casa contra Mazatlán. Yo creo que no les vamos a perdonar porque, insisto, era un equipo con el que le tenías que ganar. O sea, no había como que más opciones, pero por alguna razón no está funcionando. Yo de verdad sí le tengo mucha fe al proyecto del Turco. Era algo que les comentaba el torneo pasado, que bueno, que yo ya deseaba tener un DT que sí tuviera pues más idea de lo que estaba haciendo. Obviamente lleva muy pocos partidos. Yo sé que está viendo a su gente cómo está haciendo y está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, pero de verdad espero que se note ya la mano del Turco en algún momento, y espero ya que sea la siguiente jornada. Nada, no se crea. No, pero sí lo más pronto que se pueda, porque sí necesitamos más puntos. Ahora sí, Rafa, comentarios rapidísimo. Oh, no, perdón, Pili, 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 con comentarios rapidísimo antes de irnos a la siguiente polémica. Sí, tenemos por ahí Antonio Correa que nos manda saludos y no sé, dame un segundito y ahorita te los... Yo aquí los Perdón, tengo, Luis, muy bien. Ya sí. los tengo, Rafita, muchas gracias. Ah, Enrique súper. Rodríguez nos dice, contra Mazatlán se debió sacar punto, los 3 puntos. No se pueden dejar ir puntos contra esos equipos y menos en casa. Completamente de acuerdo. Contra esos equipos y sobre todo menos en casa, ¿no? Creo que sí, ahí fue un descalabro, no es una derrota, pero híjole, sí, esos 2 puntos, a ver si no los estamos
extrañando al final de torneo, por ahí también ya le habían dicho. Enrique Telles nos dice: buenas noches, solo vi el último partido y la verdad no me emocionan. El turco igual, igual, Goya. Sí, la verdad es que es eso, y eso es lo desesperante, ¿no? El primer partido en Tijuana jugaron, emocionaron, dieron la vuelta, pero híjole, contra Mazatlán y Pachuca no se ve esta. Pues no transmite en la cancha esta emoción que se debe de tener, ¿no? Con un partido de Pumas se ven lentos, se ven sin conexión. Híjole, no se ve esta emoción. Y Rafita, es por el momento todos los comentarios que tenemos. Perfecto, muy bien. Entonces vámonos al tercer tema de debate, que son, ay Dios mío, los refuerzos que no han tenido tantos minutos como quisiéramos. Yo creo que la verdad es que todos quisiéramos ya ver jugar a estos, pues estos nuevos integrantes del equipo, como Lisandro, que aún no tenemos este debut, Ergas pues no tiene la titularidad, me lo están metiendo ya los minutos últimos del partido, el Toro sigue entrando de cambio, y pues el único que tenemos ahí constante es Natán, que a mí personalmente en este partido no me encantó, pero insisto, es nuevo, se está acoplando, insisto, no se vaya a tardar otros 3 torneos en acoplarse, pero ahí, ¿qué opinas, Pili, con esto de los refuerzos que pues no nos están viendo? Sí, mira, ahí sí difiero un poquito contigo, Ani. Creo que Natán para mí sí está ya acoplado. Creo que sí ya nos vino a ayudar directamente a la central, pero como bien dices, sería el único. El Toro entra unos minutos, también no se le pudo ver mucho, pues no existe tampoco esta conexión, si bien es de condiciones diferentes a Dineno, es un delantero diferente, tampoco se le pudo ver mucho, no ha tenido 2 minutos exactos. Y bueno, Ergas, algunos minutos, para mí, ayer que entró, aunque sea unos minutos, sí le cambió un poco la vista al equipo, sobre todo, pues bueno, cubriendo la lateral. Y bueno, no sé si también tuvo que ver, como bien dice Rafa, ¿no? La línea de 5 que se armó al final, pero creo que a mí esta conexión Robert Ergas Chinos creo que sí es la correcta, sí es la que debe de estar por esa lateral, es la que nos va a ayudar tanto en defensa como en ofensiva. No sé qué pase, no sé si aún le falte tema físico. Recordemos que viene de 6 meses de no tener equipo, entonces no sé si por ahí es lo que nos está lo está deteniendo para poder jugar ya los 90 minutos. Y bueno, por último, pues lo de Lisandro, ¿no? Creo que sí, eso sí es una incógnita que tenemos todos. Ya lo decíamos el programa pasado, ¿no? A lo mejor y lo que está haciendo el turco es solventar los 2 torneos, porque son 2 torneos que tiene que tener con esta plantilla y los tiene que, pues, balancear para poder luchar por los dos. Y también, bueno, fue el último refuerzo en llegar, entonces a lo mejor tiene que terminar de adaptarse para poder estar en titular. Y bueno, por último, el tema Gil, creo que por el momento Julio lo ha estado haciendo bastante bien en la portería, ya lo dijimos y bueno, lo voy a volver a decir, gracias a Julio no perdimos el partido pasado contra Pachuca, entonces pues bueno, eso es toda mi opinión de cada uno de los refuerzos que llegaron, Ani. No, de hecho sí, y yo siento feo con Gil, porque yo sí, de verdad, sí lo quería ver de titular, pero yo creo que bueno, no este partido, este torneo en general, Julio me ha callado de todos los anteriores que yo ya lo estuve molestando. Yo creo que me escuchó o algo pasó ahí, pero este torneo principalmente me está sorprendiendo muchísimo de cómo está jugando. Y pues bueno, ya ahorita Julio daré del mi opinión. 2021, ¿no, Ani? Sí, no, no, cállate, no, 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 el que traíamos, pero tú y yo traíamos, pobrecito, o sea, yo creo que le sumaban los oídos al pobre de Julio por ahí. Si anda Gaby, estoy segura que me lo va a recordar por ahí. Pero todavía por ahí aparece Rafa, sí. Para preguntarte de los refuerzos, ¿tú qué opinas de? Pues no tenemos titularidad más que con Nathan Silva. Fíjate que me preocupa este tema de los refuerzos, porque por ahí Ergas, ¿no? Ergas lo vemos minutos, y contra Xolos la verdad es que entró 15, 20 minutos máximo, y lo vimos bien. En este partido lo sentí un poquito perdedor cuando entró como extremo. Ya cuando lo movieron a la lateral me gustó más. Entonces, yo creo que es un tema físico, pero la verdad es que uno de los comentarios que me preocupa que leí por ahí, Pili, es: al Nete no lo van a sacar porque es capitán, y creo que concuerdo. Entonces, me preocupa que sigamos
que sigamos con esa alineación y sobre todo no ver variantes, ¿no? No ver variantes de un partido a otro. O sea, por ejemplo, el Turco se ha comentado de que no le gustó tal cosa, no le gustó este jugador, no le gustó cómo se desarrolló el partido, etcétera, pero al siguiente partido presentó lo mismo. O sea, esto en relación del de Mazatlán con el de ayer, ¿no? Alinea exactamente a los mismos jugadores. Entonces, Licho también, Lisandro Magallán, puede ser habilitado como lateral. Entonces, me preocupa que sea un tema físico o de calidad o qué está pasando, porque la verdad es que sí me gustaría ver y al menos que tuvieran la oportunidad si no te está funcionando este cuadro que estás presentando, ¿no? Sobre todo en las laterales. Pero y en la media, en la cuestión de juego, pero ahí sí Oye, no veo lo Rafa, mismo. ahorita están jugando un 4-2-3-1. Y digo, si ya bien dijiste que al final no van a sacar al Drete porque es capitán, yo no sé, digo ya, yo también ya me creo aquí directora técnica, pero no soy, ¿verdad? Dale, Nada más Pili, le tú soy dale. aficionada. Línea de Se me está 5. ocurriendo. Yo también me iría por línea de 5. Línea de 5, donde, no sé, a lo mejor yo no me iría por línea de 5 y te voy a decir por qué, porque te necesitamos tener esa conexión en el medio que aún no la tenemos. Pero bueno, a eso no iba. Yo iba a decir que a lo mejor jugar un 4-3-3 metiendo a Ergasi de extremo y a Chino de delantero por izquierda, o sea, metiendo que sea Chino, Ergas y Aldrete, si al final Aldrete ya no lo vas a mover. Que sabemos que Ergas también puede jugar de medio y que es un poco más ofensivo que defensivo, pues a lo mejor y por ahí también puede funcionar, no sé. En el entendido que Aldrete tenga que jugar sí o sí, pero para mí sí también, pues no tendría que ser así. Y la línea de 5 pues tampoco se me hace tan descabellada. Por ahí metiendo un poquito a Palermo en este quinto defensa, que a lo mejor y es la conexión que estamos pidiendo tanto en el medio, también puede ser una buena opción. Pues el problema es que todos esos experimentos Chaldrete. yo creo que ya tuvieron que haber También. pasado. O sea, esos experimentos ya tuvieron que haber pasado porque, ok, experimentas ahorita, por ejemplo, se viene la League Cup. Pues yo creo que también ahí está la exigencia, ¿no? O sea, tienes que ir a competir, tienes que ir a ganarle a los rivales que tienes en la fase regular y ya esperar en la fase final rival, pero me parece que si queda eliminado Pumas con estos dos rivales que ahorita los comentamos, me parece que sí sería un fracaso muy importante. Entonces yo creo que ya el cuadro ya tendría que estar definido para ir a competir a Estados Unidos. Es que para eso existe también la pretemporada, para que tú puedas alinear y experimentar todo lo que se te dé tu gana, no cuando ya estás adentro, o sea, de acá. O sea, yo entiendo que obviamente pues llegaron refuerzos en el segundo partido y obviamente pues no puedes experimentar con ellos, ¿no? Pero todo el equipo titular o por lo menos todos los que tenías pudiste haber experimentado por ahí. Pero bueno, rapidísimo un tema antes de meterme al que más nos encanta, que es el del mejor y el peor jugador. Volvemos a las indisciplinas que teníamos tanto con Lilini como con Rafa Puente. Así que rapidísimo, fueron 7 tarjetas amarillas las que tuvo Pumas, si no mal recuerdo. Por ahí, pues bastante gente amonestada, la verdad. Entonces, ¿qué hacemos con la indisciplina? Ya por ahí lo habíamos platicado anteriormente. ¿Quién quiere empezar? ¿Pili o Rafa? Híjole, es que anteriormente lo comentábamos, ¿no? El director técnico, como que el plantel estaba por encima de él, ¿no? Pero ahora me parece que no es lo mismo. O sea, ya tener al Turco es muy diferente. Pero sí, o sea, por ahí varios reclamos, faltas innecesarias. Entonces creo que el Turco sí lo mencionó en la conferencia de prensa. No le gustó el partido. Entonces, creo que él sí está viendo lo que está por mejorar del equipo y no creo que les permita seguir teniendo esos rendimientos en cuanto a amonestaciones, porque también consideren que todas esas amonestaciones, si se acumulan, luego se pierden partidos importantes. De hecho, Yo creo Ergas que aquí. sacó una por. Perdón. No, no, adelante, adelante. La de Ergas fue por un reclamo, o sea, ni siquiera fue porque hubiera hecho algo, o sea, reclamó y le sacaron la amarilla. Muy bien, listo. Continúa, Pili. Sí, Ari, no, justo yo iba a comentar que creo que la diferencia en otros torneos y lo que es realmente preocupante es que aquí
Las tarjetas amarillas fueron por faltas que se están utilizando como recursos. ¿Por qué? Porque se pierde la marca, porque se pierde el balón, porque ya no se llega a recuperar el balón. Entonces se recurre a la falta y creo que eso es lo que realmente pues nos debe de estar preocupando, ¿no? Porque ¿por qué tantas faltas? Pues porque no estamos llegando por el tema físico, por el tema de marcas, bueno, lo que ya hemos venido diciendo, ¿no? Entonces, por ahí también lo hemos dicho varios partidos, el chino sale amonestado cada partido, pero yo creo que viene desde su desesperación de poder recuperar el balón y de poder atacar. Entonces, lo preocupante es que se está siendo utilizado estas faltas como un recurso porque no se está llegando a tiempo y no se está teniendo el control de la marcación dentro del partido. Creo que eso es lo que a mí más me preocuparía actualmente sobre las faltas. Algo porque si no, al final vamos a terminar con medio equipo afuera y de por sí no tenemos cambios, entonces ahorita es lo que menos necesitamos. Así que vámonos rapidísimo a comentarios antes de irnos al mejor y al peor jugador, que también váyanlo comentando ahí en el chat. ¿Me ayudas, Pili, por fin? Claro que sí, Ani, nos dice Isabela Mendiola. Para mí, Aldrete y Benevendo no están para iniciar. Es lo que, pues bueno, ya hemos comentado bastante el día de hoy. También Isabela nos dice, Julio es el pilar en estos momentos. Sí, creo que es de lo más destacado. Y pues bueno, algo nos debe decir cuando el portero es la estrella, ¿no? No, no está funcionando algo bien por ahí si nos están llegando tanto y el portero es el que más destaca, sin quitar el mérito completo que ha tenido Julio en estos últimos partidos. Lalo nos dice que su peor jugador fue Aldrete, esto porque tuvo cierta culpa en el primer y único gol en contra nuestra. El Palermo jugador, el mejor jugador considero que fue, perdón, el mejor jugador considero que fue el Palermo Ortiz. Ricardo nos pregunta que por qué salió el Tuti y yo creo que precisamente para ajustar este tema de la defensa, lo sacrificó porque estaba jugando de media punta, de medio ofensivo, para poder ajustar esta línea de 5, como ya lo mencionamos hace ratito, ¿no? Para poder tener el tema de la lateral controlada y sobre todo la central. Creo que por eso salió el Cuti, no sé si ustedes tengan ahí alguna otra información. No, de hecho yo concuerdo con esa parte. Sí, de acuerdo. De hecho, sí. No tenemos más comentarios, Dani. Perfecto. De hecho, ahorita que comentabas lo de Julio, no sé por qué me hizo recordar en uno de los torneos cuando también Talavera era la estrella de los partidos y por qué era, por la misma razón preocupante, ¿no? Pero bueno, ya recordarán por ahí algunos. Así que vámonos al mejor y al peor jugador. Rafa, ¿cuáles fueron estos jugadores del partido? Pues el mejor, de hecho, lo eligió también la gente y comparto totalmente su criterio, fue Julio González. Me parece que no solo por sus atajadas, también el orden que pone, ya sale, que era algo que pedíamos el torneo pasado, si no recuerdan. Pedíamos que jugara un poco su área, creo que ya tiene esa salida. Por ahí se lleva, de hecho, un encontronazo fuerte por justamente esto. Entonces me parece que ya tiene ese liderazgo, ya tiene esa actitud de ordenar a la defensa, y eso es lo que principalmente me gusta de un guardameta, y pues Julio ya lo está haciendo. Porque sabíamos de sus condiciones, no sabíamos que tenía buenos reflejos, nada más le veíamos esas carencias que ahorita está cubriendo muy bien. Y por ahí el peor jugador del partido me parece que pese a que Aldrete no es de mi gusto y demás, y me gustaría haber alineado a otro jugador, en este partido se la lleva Ulises Rivas, porque justamente no está teniendo esa conexión entre el sector defensivo con el ofensivo, ¿no? Entonces me parece que Rivas no está cumpliendo con la función que debería de hacer, y pues ya está teniendo las oportunidades, ¿no? Entonces, pues hay que meterle porque tampoco hay a quién meter. O sea, en esa posición tienes que cambiar totalmente el esquema. Entonces, esperemos que Rivas levante, y pues en Santos hablaban buenas cosas de él, esperemos verlas. Pues esperemos, así nos ha pasado con varios jugadores, hablan muy bien en otros juegos, pero aquí necesitamos ver por qué los contrataron, ¿no? Pili, vámonos con el mejor y el peor jugador. Mejor jugador, voy a coincidir con Rafa, Julio González ya ha tenido los tres partidos muy buenos. Por ahí también siento que
Tiene que ver también con el porcentaje de llegadas que obviamente tiene que estar presente Julio, pero bueno, por ahí unos rebotes que bien pudieron salir mal, pero bueno, una actuación impresionante de Julio que también nos salvó de no perder y como dice ya, Rafa, pues ya sale, ¿no? Que era lo que tanto pedíamos el torneo pasado, entonces sí, me quedo con Julio. Mención honorífica, yo creo que se la tenemos que dar tanto a Palermo como a Natán. Los centrales están cumpliendo, están defendiendo. En primera instancia no perdimos por Julio y en segunda por Palermo y por Natán, ¿no? Y bueno, La que hace Palermo que la festeja, esa sí, estuvo la que festeja, bárbara, sí, es muy estuvo bárbara. buena. Parecía como si hubiera metido gol, pero ahí estaba. Es que fue muy buena, esa Sí. jugada iba a terminar en gol. Sí. Y bueno, peor jugador, yo creo que coincido con Rafa, me voy a quedar con Ulises Rivas, también es de los peores rankeados en este partido. También quiero mencionar, como mención horrorífica, yo me voy a quedar con Caicedo. Siento que también pierde muchos balones, si bien no todo es su culpa, porque ya lo dijo Rafa Aldrete, tuvo una mala decisión y una mala marcación en el gol, entró por su lado, pero bueno, está bien, Aldrete lo voy a dejar descansar esta jornada y me voy a quedar con Ulises y Caicedo, porque pues bueno, Ulises Rivas no conecta al frente y Caicedo pierde algunas pelotas que terminan siendo jugadas importantes en contra. Okay, yo tengo dos como mejor jugador y se los llegué a mencionar y creo que concordamos los tres, que es Julio González, lo cual créanme que todavía no puedo creer que lo esté diciendo y que me esté callando después de varios torneos que lo sacrificamos por ahí. De verdad dio un partidazo por él, gracias a Dios no nos metieron 4 o 5 goles que literalmente iban para allá. De hecho hubo un rebote que la agarró desde abajo. Le botó al jugador, le volvió a pegar a otro jugador de Pachuca, fue ahí como que todo un show, le pegó como 3 veces Julio y la sacaron, ¿no? O sea, todo al final terminó bien. Pero de verdad, una actuación increíble de Julio González, de verdad estoy muy sorprendida. Y Palermo Ortiz, de verdad, qué partidazo se aventó también Palermo. Ahí se nota el nivel que estábamos acostumbrados con él antes de una baja que tuvo por ahí, pero ya se está recuperando. Y yo no voy a descansar al mío como mal jugador, porque de verdad es que no me gusta, ¿no? No termina de gustarme. Ha dado 2, 3 partidos más o menos decentes, pero de verdad este no me gustó. Y van a ser dos también, es Rivas y Benevendo. De verdad yo no entiendo a Benevendo. De verdad no me termina de convencer. Y podría dejar al Rete también, pero lo vamos a dejar, a él sí lo voy a dejar descansar, pero a Benevendo no. Definitivamente no es mío. No es mi favorito para Pumas. Tenemos rapidísimo mejores y peores jugadores por ahí en comentarios. Sí, tenemos algunos comentarios. Nos dice Ismael Segundo, siento que no hay media, por eso mismo Dineno también no está fluyendo. Sí, es lo que hemos comentado. La delantera, si bien no tampoco está en su mejor momento, siento que no destaca precisamente por esta conexión que no hay en media y delantera, ¿no? Y también Ismael nos dice que extraña a Meritao. Híjole, ¿quién lo diría, no? Pero creo que sí. Yo sí lo Esperemos extraño. que se ajuste pronto, pero sí, creo que sí, por ahí va el tema también de esta, justo esta conexión que tanto pedimos entre media y delantera. Y listo, Ani, no tenemos más comentarios. Perfecto, ya no me recuerden mis salidas dolorosas de este torneo porque no vamos a llorar en cámara, muchachos. Tenemos que ir hacia el presente y el futuro. Así que vámonos rapidísimo. Se viene la Leash Cup, que es dos partidos de primera fase. Por ahí, Rafa, échame la mano, por favor. ¿Quiénes son los siguientes a competir con Pumas? ¿Y cuándo van a ser las fechas de los partidos? Sí, fíjate que abre Pumas este sábado 22 contra Montreal, ¿no? Un equipo canadiense, ¿verdad, Piri? Si no mal recuerdo. Así es. Entonces, bueno, este partido afortunadamente va por televisión abierta, lo vamos a poder ver, y va por TV Azteca, gracias al Señor Jesús. Entonces, pues sábado de fútbol, sábado en el que Pumas tiene que ganar este partido, es un torneo nuevo, tiene que empezar bien. Y pues bueno, el sábado 29 de julio se enfrentan al DC United, ¿no? Equipo que dirige Wayne Rooney. Entonces, también se viene interesante, pero pues no obstante, Pumas los tendría que ganar, tiene
que imponer condiciones, tiene mejor plantel, considero. Por ahí, revisando cómo vienen los partidos, vienen en 50-50, algunas caídas inclusive por goleada y pues algunas victorias, ¿no? Por ahí cerradas. Entonces me parece que Pumas, si encuentra este nivel futbolístico que le vimos contra Xolos, yo creo que puede salir victorioso de estos dos encuentros. Que conocen para que esto suceda, por favor. Así que recuerden, sábado 22 y sábado 29 tenemos fútbol con otro torneo diferente. Así que vámonos a otras noticias. Pili, cuéntanos cómo le fue a la femenil con esta triste noticia. Ya vi tu cara. O sea, de verdad, estamos yo creo que todos con la misma. Así que, dinos, Pili. Así es, Ani. Pues bueno, la femenil se presentó en casa, inició el torneo y bueno, ante el acérrimo rival contra el América, inició bien el partido. Fíjate que primero se puso al frente el América, se empató, nuevamente al frente, y fue un ir y venir, pero bueno, para no hacer el cuento largo, terminamos perdiendo con un 5-2, donde pues bueno, sí se vio la diferencia. Importante que hemos venido diciendo que bien, si bien sí se trajeron refuerzos esta temporada y se hizo muchísimos cambios en el plantel, hubo muchas bajas, también muchas altas, creo que sí se ve la diferencia todavía entre los equipos que son los de siempre, ¿no? El América, Monterrey, Tigres, Chivas y Pachuca, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que esperemos que no sea un mal torneo, está iniciando, tienen muchas cosas que mejorar. Sí duele, y más contra quién fue y en casa, pero bueno, esperemos que las refuerzos se pongan a trabajar, se pongan en contacto, conecte el equipo y pues bueno, que ahora sí se logre el objetivo de clasificar a Liguilla. Oye, Por Pili. favor, necesitamos que todos los equipos conecten. Dale a Rafa. Oigan, oigan, y por ahí me aventé gran parte del partido y el dolor de cabeza de Pumas fue la lateral izquierda. O sea, esa lateral que nos duele tanto en el primer equipo, también ahora le fue muy mal a Vivi Quintos, que la verdad es que a mí me gusta mucho cómo juega, pero se la llevaba con una facilidad increíble. Y la verdad es o Por ahí sea, entran dos goles de él. sí, por ahí entraron muchísimo. Y o sea, ya sí está viendo por ahí, que por ahí están llegando. Lo que me parece, por ahí un error desde el banquillo es que no corrija, o sea, o que no ponga doble marca, o que haga algo para contener ese empate que ya se veía súper. O sea, se veía muchísimo cómo estaban llegando por esa banda y no se corrigió, no se corrigió y pues terminó el partido en goleada, ¿no? Y muy triste, lamentable el resultado, pero pues esperemos que ambos equipos conecten. Yo creo que es muy necesario, la verdad, para que pues obviamente sigan avanzando. Y bueno, llegamos al final del programa. Lamentablemente ya se terminó, pero antes de irnos, Pili y Rafa, ¿me pueden echar la mano con sus redes sociales? Pili primero. Claro que sí, Ani. Me encuentran como Pilar-OGH en Instagram y Threads. Y en Facebook como Pilar Ojeda. Muchas gracias a todos y pues bueno, esperemos que nos vaya bien en la League's Cup y que este parón en la liga nos ayude para regresar mejor. Ojalá. Rafita, ¿me ayudas con las redes sociales de la página, por favor? Claro que sí, en todas las redes sociales, como de Pumas Yo Soy MX, se viene un torneo diferente frente a equipos de Estados Unidos y de Canadá. Por ahí se viene una revancha, ¿no? Esperemos que por ahí nos encontramos a Seattle, que la verdad es que me quiero sacar esa espina de esa final que perdimos. Pero bueno, primero lo primero, etapa de grupos, a ganar estos dos partidos que se vienen. Y pues bueno, a disfrutar que el fútbol no para. Muchas gracias por darse una vuelta y nos estamos viendo. También me encuentran en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, como Ani Díaz. Y nos vemos el siguiente lunes para platicar de este partido que vamos a tener diferente de otro torneo, ¿sale? Nos vemos en la siguiente, chicos. Muchas gracias, Pili y Rafa. Nos vemos.